No capas anchata. Tú que son comanta, vaya cusicuni, hermano cuna, que hay obra casamanta. San Cunapa es una oportunidad de trabajo. Y también, hermanos, quiero que me ha satisfacido que allá han apoyado en esa obra, hermanos. Han construido con mucho granito de arena. Qué bien, hermanos. Así, de esa manera, nuestra comunidad Vilcabamba va a progresar. También, hermanos, reciban el saludo cariñoso y de parte del ingeniero Justo Condor Duque, en su calidad de alcalde, después del ingeniero Dionisio Ocoa, de la ingeniera Griselda Manacay Pichuán, por motivos de otra comisión, hermanos. Hermanos, cualquier cosa que faltase acá, tienen que avisar a la parte del asistente. Si cualquier cosa pasase, tienen que informarnos para después nosotros apurar la obra. La obra tiene que terminar antes que empiece la lluvia. La lluvia nos va a malograr, entonces esa obra va a quedar para ustedes. Y me alegra bastante, bastante que estemos viendo conjuntamente con los, mis colegas regidores a verificar. Y también, hermanos, cualquier cosa que haya tienen que avisar siempre. Hermanos trabajadores de esta cuenca, que es de esta comunidad que es Arma, con todos ustedes muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, también yo les hago llegar el saludo a nombre del alcalde, el ingeniero Justo Condori, y el cuerpo de regidores. Bueno, en esta oportunidad hemos venido nosotros a verificar esta obra que está ya en un buen avance. Entonces, en ese sentido, compañeros, yo también les recomiendo que siempre hay que venir con los implementos de trabajo, con botas, hay que usar siempre el casco porque es una obra de carretera, pero cualquier rato nos podría pasar algún tipo de accidente. Entonces, en ese sentido, hay que siempre usar los EPPs. En ese sentido, también, compañeros, les felicito por vuestra participación y por vuestro aporte en esta obra para que vaya bien. Bueno, nada más, compañeros, y muchas gracias. También reciban el saludo cordial, pues, del señor alcalde, de los regidores, y también, pues, como el señor alcalde siempre la prioridad, yo creo que para que nuestros pueblos estén, pues, unidos, necesitamos unir con esas carreteras. Entonces, no caicupis, chay, idiamami, no caicupis, como autoridades, en miseico. Entonces, chaypagmi, no caicupis, munaico, hermanos, vuestro apoyo. De repente, y mapachá, de repente, pasesema, pero cancunaspis, canquichis, como trabajador, canaiquichis, como fiscalizador. Amapenga cuspa. Porque si bien es cierto, hermanos, chay colgaca, no canchispa. Canun colgaca, no canchispa. Entonces, nuestro dinerito, pues, hermanos, tenemos que invertir de una manera eficiente y con transparencia. Lo que nosotros pedimos como regidores, compañeros, no es la primera vez que estamos viniendo a visitarles. Cualquier momento les vamos a venir así de sorpresa. Y queremos también que nos digan con sinceramiento, con honestidad, profesor Chichacuna, Faltahuachanco. Entonces, y mapa, no caicupes de repente, manapachari que material, orampicho, chayamucha, no caicupes como regidor. Entonces, señor, que se me esté de logística, iman pasachan, iman activi material, mancha, chayancho. Entonces, para poder exigir. Esa es nuestra función, hermanos. Entonces, en ese entender, yo también quiero, pues, felicitar también acá al presidente por construcción de la carretera. Creo que están trabajando de una manera alturada, están trabajando en forma rotativa como buenos hermanos, como buenos cristianos. Eso es lo que queremos, hermanos. No queremos de repente, cuando hay un problema, paralizar la obra. ¿Quién se perjudica? Nosotros. Yo creo que, hermanos, si trabajamos es para que de repente no falte el pan en la mesa. Trabajamos por nuestros hijos. El dinerito que ganen, hermanos, el dinerito que trabajan con vuestro sudor, hay que invertir, pues, en la casa, en la familia, en los hijos. Yo también les suplicaría eso, hermanos, y de repente también para aprovechar, compañeros, también, como ustedes saben, la municipalidad, pues, ha firmado este convenio con la Universidad Intercultural, la UNID de Quillabamba. Entonces, del 7 al 9 hay el examen de las inscripciones y el examen de admisión, compañeros, es, pues, que se llama el día domingo 13 de agosto. Como requisito, pedimos, pues, la certificación, lo que nuestros hijos pertenecen a la comunidad, y su certificado de estudios. Compañeros, yo creo que ha sido un logro muy importante también de esa gestión, a la cual nosotros nos debemos sentir orgullosos, y es, pues, aplaudible y reconocible aquí a esta gestión. Si de Chacaman, hermanos, cualquier momento les vamos a visitar, y siempre también felicitar acá la predisposición del ingeniero Jensen, también de su asistente, de todo el equipo, que están, pues, en dos obras muy importantes, en la obra de Chalcha para Chaupipata Totora, y esta obra que nos tiene que unir, hermanos, sí o sí, tenemos que luchar, que se debe unir con Choquequirao. Entonces, yo creo que, hermanos, tendrán el trabajo para rato, entonces trabajemos de una manera alturada. Muchas gracias, compañeros regidores.